sus ojos azules y de su piel así pálida, tío. Es que es preciosa. Sí, pálida. Chicos, perdón, perdonad, ¿eh? Quería preguntaros si sabríais decirme o si sabéis por qué estáis aquí. Pero, ¿qué dices tú? ¿Tú conoces a este tipo? ¿Conoces a este tipo o algo? No. A ver, yo solo quiero preguntaros eso, si sabéis qué es lo que estáis haciendo aquí. ¿Qué coño quiere? No sé, tío. Parece que está nervioso. Yo creo que está intentando ligar con alguno de nosotros. No. Nada de eso. Si yo solo quiero preguntaros esto porque creo que sabéis... Es un enfermo. Sí. Lleva mirándonos desde que nos hemos sentado. Más que... Vámonos. No. Ven, que no era... Vale. Qué mal. ¿Me decías algo? Es por esos tipos. ¿Te han hecho algo? La verdad es que son insoportables. No. Sí. Nada, que les estaba preguntando si sabían lo que hacen aquí y tal. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estaban ahí sentados? Ah, entiendo. Casi ni tengo que pensarlo. Yo sé muy bien lo que hago aquí. La gente no tiene ni idea de lo que está haciendo aquí. Mira, fíjate en todos. Están como con cara mustia de amargados, no sé. Claro, ¿y tienes idea de lo que está pasando entonces? A ver. A todo esto que tenemos por aquí, le queda muy poco. Y no hay dinero para formarlos a todos. Y parece ser que nadie se está dando cuenta de eso. Estoy cansado de ir al McDonald's. Bueno, y de ir al pollo frito, de ir a lo de los tacos. A ver, me gusta el ambiente, es mi excursión de los fines de semana, pero... El tío que me está sirviendo es el que antes pedía conmigo. A ver, es que nos están vendiendo algo como futuro que es un suicidio. Eso es lo que llaman el destino. A ver, es que... Vale que estos años están muy bien, son de juerga, cachondeo y tal, pero es que yo ahora mismo no me estoy acordando de nada, no me acuerdo de nada. Escuchadme, me decían que por esa puerta de ahí entraban los grises, bajaban estas escaleras y le pegaban a la gente con palos. Van a volver. Tener por seguro que van a volver. Y cuando vuelvan, nos van a pegar. Y si no nos pegan, nos darán los palos y tendremos que pegarnos entre nosotros. Muchos venís aquí como si esto fuera una especie de charla motivacional para encontrar un puesto de trabajo. Como si quisierais comenzar un régimen o ser, no sé, fisioculturista, sabe Dios lo que queréis ser. Ah, motivación, reinventarse a uno mismo, perseverancia, todas esas mierdas, vamos. En fin, ahora suena una música espectacular. ¿Estás grabando? Decidles a vuestros familiares y a vuestros amigos que voy a lucrarme con vuestras casas de inútiles. Estoy muy enfermo. Estoy muy enfermo. Solo de pensar en los tipos que ponen los trabajos,
Me entran unos sudores en partes de mi cuerpo que... Tenéis suerte de que esté aquí hoy hablando con vosotros. Podría simplemente haber muerto, haber dicho... Adiós, amigos, que yo ya me voy muriendo. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Yo ya llevo aquí, ni se sabe.